El mundo de los fenómenos paranormales siempre será una incógnita para el ser humano. Pero más allá de que alguien pueda lograr interpretarlos con algún grado de certeza, el misterio perdura. La gran duda es que si esto es una señal de que existe vida después de la vida, o lisa y llanamente se trata de un sexto sentido que aún no logramos desarrollar. En cualquiera de los casos, estimo que sería conveniente que usted viera esta historia, ya que sin duda le entregará más antecedentes de esta mirada cuestionadora, cuyo fenómeno podría sucederle a usted el día menos pensado. ¿Ya metió todas sus cositas en la maleta? Sí. A ver, con cuidadito. El baúl. ¿Qué pasa con el baúl? Es que guardó sus cosas íntimas en el baúl y me encargó que se lo cuidáramos. Tranquilita, no hay ningún apuro. Ya llegó el taxi. Bueno, que espere nomás, po. ¿Y Álvaro? Él la está esperando allá cuando lleguemos. ¿Dónde? En el médico, señora Luisa. La maleta. Aquí yo la tengo, no se preocupe. ¿Le echaste los pañales? En medio de una contradicción vital, la señora Hortensia, la dueña de la residencial, y su mucama, Noelia, están llevando a doña Luisa a una casa de reposo. La situación no sería tan complicada para estas mujeres si no la llevaran engañada, so pretexto de realizarse unos exámenes médicos. Para ellas esto es una aberración, pero obedece las órdenes del hijo de la señora Luisa, quien prefiere tener a su madre aquí antes que en la residencial. Esta anciana aún está consciente de todo y advierte que la opción que tomó su único hijo, con el poder que le da el dinero, es solo para sacarse un problema de encima. Aún así, esta mujer no tiene otra alternativa que ceder ante los caprichos de Álvaro. La estábamos esperando. Aquí va a estar mejor. Don Álvaro todavía no ha llegado. ¿Usted es la señora Hortensia? Sí. Mientras yo la llevo a su pieza, ustedes pasen a la recepción, por favor. Oiga, pero no se puede quedar un ratito ella con nosotras. Sí, claro, pero es necesario que el médico la chequee. Por si viene con algún golpe, herida. 10 minutos, cosa de rutina. Tanto Hortensia como Noelia jamás compartieron esta decisión, ya que durante el tiempo que estuvo doña Luisa en la residencial, aprendieron a quererla. De modo que esta separación las apena demasiado, y no pueden dejar de criticar la frialdad con que actúa su hijo al traerla a este lugar. Don Álvaro dijo que iba a estar aquí. ¿Y sabrá que piensa dejarla aquí para siempre? Es la parte más triste de la vida. Cuando uno pasa a ser un estorbo. Hasta para los hijos. Yo no sabía que existían estos lugares. Mis abuelos todavía viven con mi mamá. Don Álvaro llamó. Dijo que no era necesario que lo esperara, que se iba a demorar un poco. Oiga, pero podemos pasar a despedirnos de ella. Saben, le subió la presión a la señora Luisa y no es conveniente que se altere. Pero usted antes dijo que nosotros podíamos... Sí, claro, pero que el médico piensa que le puede afectar. Pero ¿cómo no nos vamos a despedir? ¿Y ella sabe que se va a quedar acá? ¿Le dijeron? Miren, tienen 5 minutos para despedirse de ella. Pero por favor, no la alteren. Pasen.
Yo sé que es ley de la vida. Pero a mí me parece un poco cruel todo esto. Ella estaba bien aquí. ¿Por qué la habrá sacado? Mira, no es por ser peladora. Pero para mí que no la quiere mucho. Un hijo que tiene como tenerla no la va a llevar a un lugar así nomás. Igual el lugar es bonito. Y por lo menos se ve limpio. Sí, pero yo me refiero al hecho. La señora Luisa no es nada un mueble que se pueda tirar así nomás en cualquier rincón. Yo te apuesto que ni siquiera le preguntó si quería ir o no. Se fijó la carita de pena que tenía. ¿Y cómo no? Si ella está totalmente lúcida. ¿Por qué no se la llevó a vivir con él mejor? Estoy segura que ella se habría ido feliz. Anda a saber las cosas que le pasarán por la cabeza. Oye, ¿le llevaste la ropa planchada a don Víctor? Es lo que más me recordó anoche. Sí, se la dejé tempranito en su pieza. Oiga, ¿qué vamos a hacer con las cosas de la señora Luisa? Hay que dejarlas ahí nomás, pues tenéis que hacer el aseo igual que siempre. Si don Álvaro me dejó pagado el mes completo. ¿Va a querer algo más? Espérate. Aquí tengo la lista de las cosas que hay que comprar en la feria. Mientras estas mujeres sencillas se cuestionan los afectos en juego que finalmente llevaron a doña Luisa a un hogar de ancianos, la vida ofrece una historia paralela. Y es probablemente aquí donde comienza a gestarse un increíble fenómeno que sin duda es más propio de lo paranormal que de la vida real. El tren llegó del sur a la hora señalada. Pero esta vez trae entre sus pasajeros a este hombre, un sencillo profesor rural cuya madre acaba de fallecer. Enrique Alfaro supo minutos antes que esta mujer muriera que había sido un hijo adoptado. La noticia, por cierto, le impactó y a partir de ahí le nació la idea de conocer un poco más de su vida. Supo que su verdadera madre estaba en Santiago y que existía una fotografía de la fachada de la casa donde vive como el único elemento que podría ayudar a ubicarla. También Enrique supo que el verdadero apellido de ella era Pessoa y que el de su padre, Naveas. Así, con estas dos ínfimas pistas, pretendía dar con el paradero de esta mujer en una ciudad que no conocía. Si bien para cualquier mortal esto era imposible, Enrique entendió que su misión era encontrarla de cualquier manera y que todos los obstáculos los podría vencer, ya que algo en su interior le hacía sentir que el encuentro con su verdadera madre se daría poco menos que por una acción divina. Si bien Enrique es un hombre adulto, hay mucho de niño en su comportamiento y es probablemente esta conducta lo que conduce sus pasos a un objetivo de esta magnitud. No conoce la capital y toma un taxi hacia una dirección que aparece borrosa detrás de la fotografía que se supone es la fachada de la casa donde él habría nacido. Es la calle Huérfanos, el nombre que aparece al reverso de la fotografía. Enrique se bajó aquí y se dispuso al objetivo tan deseado. Efectivamente traía consigo este registro visual. Luego de memorizar en su mente esta imagen del pasado, se dispuso a caminar en la convicción que aquel lugar aparecería más temprano que tarde ante sus ojos. Desde luego, a poco andar, Enrique comprendió que la calle era muy larga y que la mayoría de las fachadas eran parecidas. Aún así, se preguntó qué pasaría si la casa hubiese sido modificada o pintada de otro color. En este caso, se conformó con que el instinto de su sangre hiciera lo propio.
A esta historia tan particular se suma la actitud íntima del hijo de doña Luisa, Álvaro, a quien el trabajo le ha sonreído ya que supo aprovechar como hijo único la herencia en vida que le dejó su madre. Este es un hombre frío y calculador. Una reunión en su empresa fue más importante que acompañar a su madre hasta el hogar de ancianos. Buenas tardes. ¿Ya llegó la señora Hortensia? Sí, sí. Pasa. Gracias. ¿Usted la fue a ver? La verdad, las cosas que no he podido, porque tuve muchas cosas que hacer. Es que quería hablar con usted primero. Bueno, yo hice todo lo que usted me pidió, ¿eh? El lugar es bueno. Mi madre ahora no se puede quejar. Eso se lo tendría que preguntar a ella. Señora Hortensia, estoy tremendamente agradecido porque usted la haya ido a dejar. Si quiere que le diga la verdad, para mí no fue muy grato, oiga. Me imagino. 5 años aquí son como para acostumbrarse. Pero mi madre va a estar mucho mejor allá. Si usted lo dice. Señora Hortensia, muchas gracias por todo, ¿eh? ¿Y esto para qué? Por su favor, por supuesto. No se preocupe, don Álvaro. Yo no cobro por los favores. Señora Hortensia, no pretendí ofenderla. No se preocupe. Hasta luego. Hasta luego. Tal como se advertía, Enrique enteró varias horas recorriendo la calle sin éxito en su cometido. Pero de pronto, casi por un acto de magia, aquella fachada se apareció ante sí. No cabían dudas. Aquella era la casa y el comienzo del reencuentro que había motivado su viaje a Santiago. Buenos días. Buenos días. ¿Qué se le ofrece? Acá vive la familia Pessoa. ¿Pessoa? No. Seguro que la casa es la misma. Pero esa la tomaron hace mucho tiempo. Sí, claro. Nosotros compramos la casa hace como unos 5 años. ¿Y usted no sabe dónde estará la familia que vivía acá? No, pero me acuerdo que vivía una señora sola. ¿Una señora sola? Sí. Pero tengo entendido que estaba muy enferma y, según rumores del barrio, supe que murió. ¿Murió? Bueno, gracias. De nada. Hasta luego. Sin duda, aquella mujer que vendió la casa y que vivía sola era su madre. Pero la ilusión no duró demasiado, ya que su muerte cortó abruptamente la esperanza de seguir buscándola. Oiga, señora, las fundas no se secaron. ¿Y no las tendiste en el patio? Es que como está tan nublado, no creo que se sequen de aquí a la noche. Bueno, las vamos a tener que cambiar mañana nomás. Si alguien pone problemas, que hablen conmigo. Oiga, señora Tanchita, perdone que me meta, pero yo creo que debería mandar a arreglar el secador eléctrico, porque así como está el tiempo, vamos a tener toda la semana el mismo problema. Oye, pero si es que he llamado como 20 veces y no me hacen caso. Hace un mes que deberían haber venido. Oye, ¿y es verdad que ese señor le quería pasar plata por ir a dejar a la señora Luisa? Sí. Pero yo no le acepté ningún peso. En eso convierte la plata a la gente. En insensible. Oye, ¿yo le podría pedir un favor? Claro. Cuando vaya a ver a la señora Luisa, porque usted la va a ir a ver, ¿no es cierto? Sí. Me podría llevar. Mire que no me la he podido sacar de la cabeza. Ya. Ah, yo. ¿Esto es una residencial, no es cierto? Sí, dígame. Es que necesito una habitación. Tendría que hablar con la dueña. Pase. Permiso. El señor necesita alojamiento. Buenas tardes. ¿Cómo le va? ¿Es para usted? Sí, claro. Permiso, yo voy a estar en la cocina. Bueno,
Para serle franca, yo tengo todo ocupado. Pucha, me habían recomendado aquí. ¿Y cuánto tiempo necesita quedarse? Un par de días. Bueno, no lo tengo bien claro porque depende de una diligencia que viene a hacer acá. Mire, yo no soy nada de regodión. Yo puedo dormir acá en el INS, si usted quiere. No, ¿cómo se le ocurre, oiga? Me pilla un inspector y me pasa un parte. Pucha, qué lata. Es que yo no conozco Santiago. Bueno, la verdad es que yo tengo una pieza. Es de una señora que yo no creo que vaya a volver. El problema es que las cosas de ella están ahí. Ah, pero a mí eso no me importa. Al contrario, me haría un gran favor, ¿sabe? Bueno, acompáñeme entonces. Por acá. Oiga, lo único que le voy a pedir, sí, que no me toque nada de lo que hay acá, porque la próxima semana vienen a buscar las cosas a la señora. Pierda cuidado. De verdad, estoy muy agradecido. Agua caliente tiene hasta las 10 de la mañana. Y el almuerzo es más o menos entre 1 y 2. Trate de no olvidarse de eso, ¿eh? Mire que me puede afectar un poquito la convivencia con la gente. Chapo, si se le ocurre llegar a las 10 de la noche o después de las 10 de la noche, le pide las llaves a la Noelia, la chica que lo atendió a usted. Cómo no, gracias. Bueno. Lo dejo entonces. Gracias, buenas noches. Ya. Permiso. Así que usted es profe. Sí. Me habría gustado ser ingeniero, pero mi familia no tenía para costearme los estudios, así que... Pero a mí me gusta enseñar. Si quiere más me avisa, ¿eh? No, no, con esto está bien, gracias. ¿Y no va a comer segundo? No, es que no estoy acostumbrado a comer la noche. Bueno, entonces yo me voy a acostar, ¿no, papo? Ya. El agua está hervida por si después se quiere tomar un cafecito. Permiso, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Oiga, perdone que me meta, pero si viene a buscar pega como profe aquí en Santiago, yo creo que es un poquito difícil. No. Yo vengo aquí por algo personal. ¿Usted cree en los sueños premonitorios? No me diga que es brujo. No. Es que, ¿sabe? Yo soy hijo adoptivo. Y la madre que me crió falleció hace poco. Mucha, qué pena. ¿Y a qué edad lo adoptaron? Pero ¿sabe lo extraño? Desde que se murió mi mamá, todas las noches sueño con mi verdadera mamá, mi madre biológica. ¿Pero cómo va a soñar con su mamá de verdad si usted no la conoció nunca? La sueño como me la imagino. ¡Qué raro! Yo nunca había escuchado algo así. O sea que como que usted la anda buscando. No me habría gustado irme de esta vida sin haberla conocido. Me gustaría haberle preguntado por qué me dio una adopción. ¿Y usted sabe dónde vive ella? Yo descubrí una foto de la casa donde ella vivía. Tenía una dirección ilegible, pero igual. Caminé y caminé hasta que di con ella. ¡Qué emocionante! ¿Sabe que la encontró? Señora, y habían comprado la casa como hace 5 años. Y ella me dijo que la señora que vivía ahí había fallecido. Ay, qué pena. Enrique creyó que su viaje a Santiago culminaba con aquella noticia, pero jamás pensó que recibiría la inesperada visita de doña Luisa, a quien él no conocía.
¿Qué hace aquí? Ricky no dejó de sorprenderse con la presencia de esta mujer que irrumpió su sueño, pero entendió que aquello podría ser una señal para seguir buscando a su madre verdadera. Y es lo que hizo. ¿Hace cuánto tiempo me dice que murió? Bueno, yo no sé la fecha exactamente, pero tiene que haber sido durante los últimos 5 años. ¿Y usted no tiene su fecha de nacimiento o su número de carnet de identidad? No, no lo tengo. Mire, la verdad es que en este cementerio no hay ninguna persona enterrada con ese nombre. ¿Eso significa que no ha fallecido? A ver, usted me preguntó si en este cementerio había una persona enterrada con ese nombre. Y la respuesta es no. Pero en Santiago hay una docena de cementerios. Sí, usted va a pasar. ¿Y qué se trata de mi madre? ¿Cómo? ¿Usted no sabe cuándo murió su mamá? No, sí sé. Bueno, no. Es que sería largo explicar. Gracias igual, permiso. Lo cierto es que Enrique le concedió otro sentido a la visita de doña Luisa a su propio dormitorio. Todo esto alentado precisamente porque no la conocía. ¿Y cómo ha estado? Estable, diría yo. Aunque no habla con nadie. ¿Cómo y con el hijo tampoco? Bueno, él hace días que no viene. Ahí está el problema, pues. Si nadie la viene a ver, entonces ¿con quién va a conversar? ¿Cierto, señora Luisa? Ni con los abuelos le gusta hablar. Se levanta en la mañana y no sale de la pieza. Oiga, ¿no sería bueno a lo mejor que la viera un psicólogo? ¿Aquí no tienen psicólogo? Aquí no hay. Pero hay uno que los ve cuando lo amerita. Pero todos se ponen así al principio. Con permiso. Yo no me quiero quedar más aquí. Oiga, señora Luisa, ¿y por qué no le dice a don Álvaro? Yo estaría feliz de que usted vuelva conmigo a la residencial. Dígame, pues. Adelante. Disculpe, aquí está la guía que me pidió. Ah, muchas gracias, muy amable. Ah, yo le aviso cuando esté listo el almuerzo. Bueno, gracias. Enrique Alfaro, en cierto modo, postergó y en forma inconsciente su estadía en Santiago. Algo en su interior que no lograba explicar le advertía que debía seguir buscando. Su madre adoptiva le había señalado antes de morir que su padre era de apellido Naveas y que tuvo otro hijo aparte de él. En otras palabras, que había un hermano. Encontrar en la guía telefónica a una persona solo por su apellido es una tarea casi absurda. Pero el hecho de que la hoja estuviera doblada justamente aquí, casi apuntando a una empresa cuyo dueño era un señor de apellido Naveas, fue para él una señal clara e inequívoca que aquel personaje era su hermano. Enrique tenía tiempo libre y por supuesto no quería perder la posibilidad de comprobar una vez más la certeza de su particular intuición. A decir verdad, de siempre este hombre tiene una sensibilidad muy especial para relacionarse casi en forma telepática con las personas. Y ahora aquella suerte de don lo estaba guiando, o mejor dicho, orientando hacia su objetivo. Ciertamente su sorpresa fue mayúscula al comprobar que su destino había sido ni más ni menos que esta gran empresa. Por algunos momentos dudó, pero pudo más su intuición. Buenos días. Buenos días, señor. ¿En qué lo puedo atender? Me gustaría hablar con el señor Naveas. Sí, claro. ¿Tiene hora? No, ¿hay que pedir hora? Pero por supuesto. ¿Usted viene por alguna asesoría o alguna compra? No, es algo personal. Ah, personal.
¿Él lo conoce usted? No creo. Disculpe, ¿cuál es su nombre? Enrique Alfaro. Mire, señor Alfaro, lo que vamos a hacer, usted va a anotar ahí sus datos, el motivo de su visita, y si él tiene tiempo y lo quiere recibir, yo lo voy a llamar. ¿Le parece? ¿Cómo no? Eso pasa siempre cuando las personas todavía están lúcidas. Por eso yo voy a ahorrar y voy a trabajar para que mi hijo nunca me vote en un asilo. Pero la señora Luisa no está en un asilo, está en una casa de reposo. Pero es la misma cuestión. Igual vaya a vivir con gente que no conocí. La cuestión es que la señora Luisa no está nada de bien y nosotros no podemos hacer nada. Oiga, pero el hijo tiene buena situación. Se la podría llevar a su casa. Lo mismo digo yo. Oiga, ¿y usted habría mandado a su mamá a un lugar así? No creo. En todo caso, mi mamá murió en la casa junto con todos nosotros. Pero a veces los abuelos también no quieren incomodar. Y ellos mismos quieren irse a un asilo. Sí, pero don Álvaro no le preguntó, pues. Llegó y la mandó para allá nomás. Me gustaría ver la cara que va a poner si es que la pobre se muere de pena ahí adentro. Yo día por medio la sacaba a pasear cuando estaba aquí. ¿Va a querer un tecito? Enrique Alfaro no recibió respuesta de la secretaria del señor Naveas. Claramente, el hecho de no tener objetivos claros para su encuentro no debe haber despertado el interés en concederle una entrevista. Pero él no quería dar su brazo a torcer y buscó fórmulas para agotar todas las instancias. En definitiva, este hombre, inspirado por la serie de hechos extraños e inconexos que ha vivido en este lugar, se decidió enviarle una carta y la fotografía que traía de la fachada de la casa al señor Naveas, explicándole todas sus presunciones. Estaba cierto que esta era la última alternativa que le quedaba por explorar. Enrique Alfaro sabía que no estaba equivocado. Sabía que aquí podía estar la hebra que andaba buscando. Buenos días, señora. ¿Quién lo puede atender? Buenos días. Seguramente usted no se acuerda de mí, pero yo soy la persona que pidió una reunión con el señor Naveas. Ah, sí, sí. Usted es el señor... Enrique Alfaro. Mire, señor Alfaro, lamentablemente el señor Naveas ha estado muy ocupado últimamente y por eso no ha podido atenderlo. Bueno, yo no soy de Santiago, no tengo mucho tiempo, así que le escribí esta carta. A ver si él quiere recibirme. Si no, olvídelo. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hola, Noelia. Hola, señora Tenchita. ¿Y para qué la llamaban tan urgente? Lo que me imaginaba. La señora Luisa está cada vez peor. ¿Y qué dice su hijo? ¿Se habrá dado cuenta que la señora Luisa se enfermó de pura pena nomás? Oye, ni me hablís de él. Ni siquiera la fue a ver. Y eso que la encargada dice que lo llamaron como 3 veces a la oficina. ¿Y qué tan mal está ella? Para mí que se está despidiendo de la vida. No le puedo creer. ¿Se va a morir? Yo le dije a don Álvaro, pero ni me escuchó. Mira, si la plata pone así a la gente, yo prefiero seguir siendo pobre. ¿Ya llegaron? Les aviso al tiro. Thank you.
¿Sí? Permiso. Hola. Me gustaría hablar una palabrita con usted. Sí, claro, pasa, adelante. Dígame nomás. Se trata de la señora Luisa. ¿Cómo está ella? Parece que no está nada muy bien. Yo justo ahora la voy a ver. Oiga, pero usted a ella no la conoce. No, pues eso es lo extraño, que siento una gran curiosidad por conocerla. Debe ser porque ustedes siempre hablan de ella, que... Sí, seguro. ¿Sabe qué? Me habría gustado mostrarle a usted algunas fotos de ella. Ah, me encantaría. Sí, pues, pero las cosas están en el baúl de su pieza. Ah, pero ese baúl está con llave. Y el único problema es que la copia la tiene don Álvaro. ¿Sabe que yo creo que a usted le habría encantado conocerla? Es tan buena persona. Y además que era re buena moza cuando joven. Bueno, no se preocupe. Oiga, pero si usted quiere, yo le puedo pedir la copia a don Álvaro. ¿Se la prestará? Sí, no creo que él ponga problema. Si a él le dan lo mismo estas cosas, oiga. Seguramente le va a dejar las cosas tiradas por ahí en algún rincón. Y cuando ya no esté, lo más probable es que las bote por ahí. ¿Tan así con su madre? Dicen que hay que llegar a viejo para conocer a los verdaderos hijos. ¿Usted me estaba esperando? Sí, vengo a ver a la señora Luisa. Pero me dijeron que tenía que hablar con usted primero. ¿Sabe que ahora no va a poder ser? Ay, no me diga que está durmiendo. Sabe que le traje un regalo y yo estoy segura que le va a gustar. Si quiere, me lo deja y yo se lo puedo entregar. Pues no hay problema, yo lo puedo esperar. Lo que pasa es que ella no está aquí. No me diga que le pasó algo. La señora Luisa fue llevada de urgencia al hospital. ¿Dónde la tengo que llevar? A escáner. Señorita, buenas tardes. Buenas tardes.
Me dijeron que la señora Luisa Pessoa estaba aquí. ¿Qué es usted de ella? Amiga. Lo siento, pero solamente podemos dar información a los parientes más cercanos. Señorita, pero es que yo soy como un familiar de ella. Ella vivió muchos años en mi pensión y después la llevaron al hogar de ancianos. La conozco hace mucho tiempo. Lo siento, pero yo solamente recibo órdenes y debo cumplirlas. Pero señorita, ¿cómo no me va a dar información? Uno llama por teléfono y le dicen más cosas que si viene personalmente. ¡Es ridículo! Señora, en estos casos somos muy rigurosos. ¿Por qué no me quiere decir nada? Oiga, ¿le pasó algo? ¿Cómo no sabe que falleció? Lo siento. ¿Falleció? La señora Hortensia, sin proponérselo, fue la primera en saber que doña Luisa había fallecido. La noticia la afectó más de lo que hubiese pensado. Y ahí se dio cuenta que había llegado a quererla como si hubiese sido su propia madre. Buenas tardes. ¿La señora Hortensia? Sí, sí está. Pase. Gracias. Adiós. Señora Tenchita, don Álvaro la busca. Dile que pase, Noemi. Gracias. Señora Hortensia, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Usted fue a ver a mi mamá? Usted no fue a verla. Usted sabe, el trabajo me cuesta llegar y salir. Entonces no supo. ¿Qué pasó? La señora Luisa se murió. Dicen que trató de llamarlo varias veces. Lo único que ella quería era despedirse de usted. Adelante. Don Enrique tiene un llamado. ¿Sí? ¿De parte de quién? Ay, me dijo el nombre, pero era como en inglés. Y yo no sé nada de esas cosas. Ya, no se preocupe. Entonces era como la secretaria. Gracias. ¿Sí? Aló, buenos días. ¿Hablo con el señor Enrique Alfaro? Sí, con él. Usted habla con Proyecto Asesorías. Ah, ¿cómo está? Mire, lo que pasa es que el señor Navea pretendía encontrarse con usted hoy día. Pero bueno, por razones de fuerza mayor, va a tener que ser el lunes a la misma hora. ¿Es posible? Sí, claro, cómo no. Ahí voy a estar. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Ah, señora Hortensia. Qué bueno que la encuentro. ¿Necesita algo? No, yo venía a hacer un tecito, ¿no? No se preocupe, yo le sirvo. Siéntese. Gracias. ¿Quería hablar conmigo? Diga, ¿usted va a ir al cementerio? ¿Por lo de la señora Luisa, dice usted? Es que le va a sonar extraño, pero yo siento que ella era tan especial. Es que ella era bien especial. ¿Y a usted le molestaría que yo la acompañara al funeral? No, para nada. Si nos quiere acompañar, no hay problema. Vamos a ir con la Noelia. ¿Y al señor este no le molestará? ¿A don Álvaro? ¿Qué le va a molestar, oiga? Yo estoy segura que si él tuviera una reunión importante sería capaz de no ir. ¿Usted me avisa entonces? Ajá. Me saqué un peso encima. La verdad es que no sabía cómo decirlo. Ya me dijo. Es que tal vez usted no se ha dado cuenta, pero a mí siempre me pasan cosas extrañas. Y yo siento que ella es como si la conociera de toda la vida.
Mire, ¿quiere que le diga una cosa? Yo creo harto en las energías. Y usted no se puede olvidar que ha estado durmiendo en su propia cama. Enrique no quiso decirle a la señora Hortensia que había sentido la presencia de doña Luisa en su dormitorio. De acuerdo a sus propias conclusiones, ella vino a la residencial estando viva, como una suerte de desdoblamiento, y aquello habría acontecido a la misma hora que falleció en el hospital. La omisión de este fenómeno se debe sin duda a que Enrique aún no logra interpretar con certeza el sentido de aquellas visitas. Aunque no le cabe la menor duda que gracias a ella habría dado con el paradero de su supuesto hermano, con quien ya acordó su primera entrevista personal. Hemos llegado a la última morada de Luisa, acompañada de su único hijo, sus amigos. Deseamos y esperamos que en este momento esté junto a nuestro Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor es mi pastor. Nada me faltará. Dios es verdad y vida. Junto a estas palabras, Luisa, esperamos que estés junto al Señor. Y nosotros acá en la tierra haremos todo lo posible para creer y para transmitir la palabra del Señor. Esa palabra que nos da amor y vida. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestros ofensas. No lo puedo controlar. Había bien poca gente, ¿eh? ¿Se fijó, señora Tenchita, que don Álvaro no mostró ninguna pizca de pena por la señora Luisa? ¿Qué se puede esperar de un hombre tan insensible? Es que no era una cualquier persona, era su madre. Sí, pero para mí que la señora Luisa era un cacho para él. Es feo lo que voy a decir, pero estoy segura que ahora él está más tranquilo. Estaba tan bien. Y a él se le ocurrió sacarla de la casa. Lo que es la mente, ¿eh? ¿Y usted cómo se siente ahora? Mucho mejor. La verdad es que no me pude controlar. Ya, disculpe. No se preocupe, si a cualquiera le pasa. Es que nunca me había pasado una cosa así. Pero es que su mamá adoptiva se murió hace poco. Y seguramente eso usted lo tiene más sensible. Y a propósito, ¿cómo van las diligencias? Más o menos nomás. Pero el lunes tengo una reunión que espero sacar algo en limpio. Qué bueno. La esperanza es lo último que muere. ¿Cómo sabe si su mamá verdadera parece viva y la puede conocer? No sé. Aunque estos últimos días tenía como un pálpito de que la voy a encontrar y la voy a conocer. ¿Ve? Si sintió eso es por algo. Entonces se queda hasta el lunes. Bueno, si usted no dispone otra cosa con la pieza. Sí, yo no creo que don Álvaro vaya a buscar las cosas a la señora Luisa. Noelia, ¿por qué no pedís la cuenta? No, no, por favor. Yo invito. Gracias.
Enrique sintió que su viaje a Santiago estuvo lleno de acontecimientos inesperados. En lo personal, sin embargo, nunca había perdido el control. Aquel llanto en el cementerio, más que una señal, fue un dolor intenso y verdadero que lo angustió y que por lo mismo no pudo evitar. Buenos días. Buenos días. Tengo una reunión con el señor Naveas. Ah, sí, usted es el señor Alfaro, ¿no? Enrique Alfaro. Mire, él está en una reunión en este minuto. En cuanto se desocupe, lo va a recibir. Tome asiento, por favor. Gracias. ¿Quiere servirse algo? ¿Un café, agua, bebida? Un café, gracias. Sí, se lo lleva enseguida. Gracias. ¿Sí? Sí, acaba de llegar. Sí, cómo no, señor. Mire, está de suerte. Él se acaba de desocupar y dice que suba. Es la primera oficina a la derecha. Le lleva enseguida su café. Gracias. Oye, ¿este es el hermano del jefe? Sí, ella me dijo que había tenido otro hijo y que lo entregó en adopción. Yo vine a Santiago solo para conocerla. Pero como te habrás dado cuenta, llegaste tarde. Lo sé. Oye, así que tú eres mi hermano. Todo indica que sí. Tienes claro, sí, que no quedó ninguna herencia, ¿no? Te lo digo, por si acaso. Ya se lo dije. Solo vine para conocerla. Bueno, ya sabes dónde encontrarme. Disculpa, pero tengo re poco tiempo. Si necesitas algo, dime. No, no necesito nada, gracias. Hasta luego. Chao. Una vez más, Enrique no se había equivocado. Solo que ahora, al saber que doña Luisa Pessoa había sido su madre y que este hombre, Álvaro Naveas, era su hermano, esperó encontrar una familia. Pero fue exactamente lo contrario. Se sintió más solo que nunca. Lo mismo, pregunto quién fue y nadie dice nada. ¿Qué pasó? Me ocupan las toallas y las dejan tiradas ahí en el suelo. Ya estoy cansada de decirle que las cuelguen en el patio. Mira, mira, el olor a humedad. Tiene que haber sido el Pancho, que siempre hace lo mismo. No, si le pregunté, pero dice que no. Bueno, métele a la lavadora para que se les pase el olor al tiro. En que se les pega. Disculpe, ¿interrumpo algo? No. Él es el único que las deja donde debe. Permiso. ¿Qué es lo que dejó un bebé? No le haga caso, está hablando las toallas. ¿Me tiene la cuenta? Sí. ¿Que ya se va a ir? Tengo pasaje a las 12. ¿Cuánto toma de aquí a Estación Central? Está más o menos cerca. En taxi se demora como 15 minutos. Bueno, ¿y cómo le fue? Más o menos. ¿Y supo algo de su mamá? Si yo le contara, no me creería. Le prometo que si un día vengo a Santiago, se lo explico todo, pero primero tengo que asumirlo yo. En el escritorio tengo su cuenta. Oiga, lo vamos a echar de menos. Voy a hacer mi bolso. Enrique Alfaro emprendió regreso a su hogar aquel lunes. Él vino a la capital para conocer a su madre y, en cierto modo, cumplió aquel objetivo. Pero lo más impactante es que aquella mujer hizo todo lo posible para comunicarse con él también y así pedirle perdón por haberlo abandonado cuando solo tenía meses de vida. Ella quedó viuda y con muchas deudas de su marido que la dejaron prácticamente en la ruina. Esta precaria situación hizo que, con el dolor de su corazón, tuviera que desprenderse de uno de sus hijos. Ahora este hombre regresa en paz, pero también con la convicción de haber vivido uno de los fenómenos más impactantes de su vida. Hay una teoría de que podría explicar por qué a esta persona se le producen estos fenómenos de empezar a soñar y contactarse de alguna manera en forma energética con su madre en el momento que ocurre y no antes. Y es lo que ahora es un fenómeno que
donde se une un poco la psicología con la parapsicología, la ciencia con la parte energética. Traje un respaldo de este caballero, Carl Gustav Jung, es uno de los, o Jung también le dicen, es uno de los psicólogos más grandes de todos los tiempos junto con Freud. Y Jung fue el primero que empezó a hablar o que hizo más popular este tema del sincronismo, de la sincronicidad. El principio de sincronicidad, dice, está basado en lo interior de que hay un conocimiento interior inconsciente que enlaza un suceso físico, la persona está ahí durmiendo en esa cama, con una situación psíquica, de manera que este suceso que puede parecer accidental, que él vaya a ese lugar y esté durmiendo en esa pieza, es totalmente, podría verse como accidental, pero de hecho es significativamente, psíquicamente significativo, y su significado con frecuencia se indica simbólicamente por medio de sueños que coinciden. O sea, si tú ves algo que fue escrito hace 100 años y estudiado por grandes psicólogos y filósofos, se da en este caso que ustedes están mostrando. Más allá que un fenómeno esotérico en el sentido de ser alma, persona del más allá o maestro, yo creo que lo que se dio es que él empezó a buscar a su madre. Y él, al hacerlo, y todos nosotros al buscar un objetivo, al tener alguna meta, vamos generando ciertas condiciones. El hecho que haya llegado esa pieza a esa cama no es casualidad. Está dentro de esta hipótesis o teoría del sincronismo. Y como te digo, es muy impresionante este caso que ustedes muestran, pero gente que ha estudiado estos fenómenos tiene muchos ejemplos similares. Y no siendo tan dramático, la mayoría de las personas sí tienen fenómenos que le ocurren algo que pensó en alguien y apareció, o soñó en la noche con una persona y esa persona la llamó al día siguiente, o esa persona estaba teniendo una enfermedad. Ella lo visita estando viva. Nos trasladamos de un área del esoterismo a un área de la parapsicología. Es una historia de amor, no la historia tradicional de amor, es una historia de amor que se da a través de fenómenos energéticos, telepáticos, no habituales. Pero es una historia de amor, es una historia de búsqueda, tanto de su madre como de él. Por lo tanto, yo apostaría de que él en este momento tiene una tranquilidad, una calma, una armonía interna, de una paz interior que no tenía antes. Me extrañaría mucho que él estuviera como muy preocupado de las cosas que hizo y que no hizo. Yo creo que él cerró el círculo y sanó algo que era importante sanar, o si no, le iba a quedar dando vueltas y le iba a hacer sufrir. Y nuevamente, quizá a nivel inconsciente, pero eso iba a seguir atormentándolo. Enrique Alfaro estuvo muchísimo tiempo bajo los efectos de haber vivido en carne propia este fenómeno. Fueron muchas las preguntas que este hombre no le alcanzó a hacer. Pero a menudo, ahora que tiene certeza de que la reconoce, la espera en su dormitorio, porque sabe que su madre algún día volverá. Esta historia es real. Sin embargo, algunos nombres y lugares han sido cambiados para proteger la identidad de los verdaderos protagonistas.